Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os enseñaré cómo instalar la fuente de iOS de Apple en vuestro Xiaomi Redmi Note 5. Se va a hacer mediante Magix, ¿vale? Y es muy sencillo. La verdad es que el vídeo va a durar muy poco porque no tiene ningún misterio. Lo único que sí tienes que tener presente es que dentro del foro de XDA hay un apartado de mods y temes y ahí es donde yo encontré la fuente. Os lo digo para que no os volváis loco, no os metáis en todos los foros y flasheéis cualquier fuente que haya para hacerlo mediante Magix, ¿vale? Lo digo porque yo cuando tenía el Xiaomi Mi A1 tenía muchísimas fuentes, creo que eran 50 fuentes las que tenía y cuando quise probarlo en el Redmi Note 5 pues me dieron error e incluso algún bootloader cayó, así que por eso yo os recomiendo siempre que entréis en el foro específico, a lo mejor de XDA, Mobile Dual SIM o HTC Mania, y ahí encontréis fuentes para este terminal. Dicho esto, vale, os voy a enseñar cómo es la fuente de iOS, vale, para que, bueno, prácticamente es la que estáis viendo en el sistema. No sé si os voy a hacer un pequeño zoom para que veáis cómo se ve. A mí especialmente me gusta muchísimo, vale, yo soy súper fan de Apple en el sentido estético y a mí me gusta muchísimo. Vais a ver la fuente, voy a intentar ahora poneros esto así para que veáis, ¿vale? Y a ver si enfoca. Es una fuente que a mí personalmente me gusta muchísimo. Normalmente la fuente de MIUI no me suele... Está bien, pero no sé, a mi parecer le falta algo. Se ve como un poquito más gruesa. Entonces siempre suelo instalar esta fuente y ya os digo que vale para Twitter, vale para Telegram, vale para WhatsApp. E imagino para el resto de redes sociales, como por ejemplo Facebook o Instagram, ¿vale? Parece que yo no utilizo ninguna de esas redes sociales. Y visualmente es muy bonito, ¿vale? A la hora de escribir y tal, está muy bien. Así que os voy a decir cómo se hace y no voy a enrollar más. Voy a poner esto así un poquito para atrás para que lo veáis. Esto es que tengo el brillo puesto un poco así como Dios quiere. Voy a poner esto un poquito hacia atrás. Vale, lo único que tenemos que hacer es irnos a Magisk, o Magix, como lo llaméis vosotros. ¿Vale? Y yo ya la tengo instalada. En este caso, lo único que tenemos que hacer es darle a este botoncito que está aquí de color amarillo. ¿Vale? Bueno, mejor dicho, si entráis a Magix, os va a salir esto, le dais a los tres puntitos y le dais a módulo. ¿Vale? Luego le dais aquí abajo y le dais a la fuente en sí. Una vez que le deis, se va a flashear. O sea, va a ser la pantalla negra con muchas letras blancas y te va a decir que ya está flasheada. En este caso, pues simplemente lo único que tenéis que hacer es darle a un pequeño botón que va a salir aquí abajo y le dais a reiniciar o reiniciáis manualmente. Una vez hecho eso, cuando iniciáis el sistema vais a tener la fuente que yo tengo, que en este caso es San Francisco Phone, que es la fuente que creo que a día de hoy utilizan en iOS 12. Y la verdad que muy bien, ¿vale? Darle las gracias al creador, que es cpt.mac. Y es una fuente systemless, o sea que no toca el sistema, aunque bueno, si tienes Magix y demás, se supone que es que ya sabes que el tema de las OTAs y demás has modificado eso, ¿vale? Una vez dicho esto, si por ejemplo quieres volver a la fuente original, tienes que entrar de nuevo a Magix, destildamos la fuente, o sea, le damos a este botoncito amarillo y le damos a borrar y reiniciamos el sistema. Y listo, ya tendríamos la fuente original. Una fuente que, ya os digo, visualmente es muy bonita. Una fuente que, bueno, ya sabéis que... creo que, si no me equivoco, desde los Nexus, los Pixel, creo que utilizan Roboto Sun, los OnePlus también, y MIUI utiliza su propia fuente, pero en el caso de iOS, pues utiliza, o siempre ha utilizado Helvetica Phone o San Francisco. En este caso, pues, la Helvetica no la he encontrado, me ha gustado siempre San Francisco, y bueno, pues, la verdad que muy bien. En este caso, pues bueno, ya os digo, vais a encontrar la fuente, un enlace al post de XDA, de donde yo la descargué, y lo único que tenéis que hacer es meterlo en la memoria interna, iros a Magix y hacer el proceso de instalación. Y listo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, un vídeo muy cortito porque sé que a la gente pues, le gusta cambiar de fuente. Dudo si hay más fuente, dudo si vale para otros terminales, a lo mejor si tienes un Xiaomi Mi A2 y lo quieres probar, bajo tu responsabilidad, pero yo no lo he hecho, no puedo decirte si va a funcionar o no, pero... ahí lo dejo. Para el Redmi Note 5 se sabe que sí o sí funciona porque lo estoy utilizando yo. Así que nada chicos, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.